Continuando con la serie de vídeos sobre el proyecto Canals, vamos a ir hoy al curso cuarto de primaria. Recordamos que Canals es un subproyecto dentro del proyecto Descartes que contiene materiales educativos, digitales, para toda la educación primaria. En vídeos anteriores hemos visto tercero, segundo, primero de primaria y educación infantil. Vamos hoy con cuarto de primaria. En este curso nos encontraremos con un total de 81 unidades, 81 escenas interactivas que nos permitirán abordar la materia de cuarto de primaria de una manera mucho más divertida. A modo de ejemplo, veremos algunas de estas unidades. Empezaremos por juegos de cálculo mental. En esta escena, juego de cálculo mental, lo que tendremos que hacer es situar los números del 1 al 8, pero de manera que al situar 1, el que está a continuación no puede ser, o sea, tiene que tener una diferencia de por lo menos 4 unidades. Por lo tanto, no podríamos poner el 2 o el 3, tendríamos que poner, por ejemplo, el 1 en este caso, y así sucesivamente tendríamos que ir construyendo toda la serie, pero siempre cumpliendo con esa condición. Hay un juego de cálculo mental 2 en el que nos encontramos los clásicos cuadrados mágicos. Se trata de situar todos los números del 1 al 9 de manera que en horizontal, en vertical y en diagonal sume siempre la misma cantidad. En este caso, pues la suma será de 15 y situaríamos los números en ese cuadrado hasta conseguir que la suma sea 15 en todas direcciones. En un segundo juego nos encontramos con un cuadrado mágico, pero de 4x4. Al ser muy difícil seguramente para los niños de cuarto de primaria, se proporciona una ayuda. A partir de esa ayuda es mucho más simple y sirve para que los niños jueguen a hacer sumas mentalmente. Primero situarían los números igual que en la ayuda. Observamos que la suma tiene que ser 34 y por lo tanto se trataría de ir completando en horizontal y en vertical la suma de 34. Otra unidad que puede ser también divertida e interesante es la de operaciones. En operaciones nos encontramos un triángulo en el que tenemos que situar en sus vértices y en los puntos medios de los lados los números del 2 al 7, de manera que en todos los lados sumen 12. En una segunda escena, dentro de esta misma unidad, pulsando en la parte inferior, en dominós, tendríamos una serie de fichas de dominó enlazadas que tendríamos que completar con las que se nos proporcionan en la parte derecha. En el apartado consecutivos se trata de conseguir una suma, en este caso de 21, pero utilizando tres números consecutivos. Para hacerlo, se puede pulsar otro ejercicio, se aparecerá otro número diferente y tendremos que componer igualmente con tres números consecutivos esa suma que se nos indica. Puede resultar también atractiva la división con regletas. En este caso, se trata de completar, de dividir 48 entre 7 utilizando regletas. Necesitamos, por lo tanto, poner un total de 6
y pulsamos verificar. Efectivamente, con 6 regletas hemos dividido 48 entre 7 y sobran 6 unidades. En la actividad 2 se trata de construir un rectángulo, en este caso, cuya área sea de 48 y la base 6. Elegimos la base y ahora tendremos que ir apilando el número, las regletas suficientes hasta conseguir el número pedido 48. Cuando lo tengamos, pulsamos verificar. Podremos pulsar otro ejemplo y aparecerán otras cantidades para efectuar las divisiones. En la actividad 3 se nos pide que efectuemos la operación escribiendo el resultado. Nos puede servir como escena de práctica, ya que al corregirse automáticamente el niño sabe si lo ha hecho correctamente o no. En cuarto de primaria se inicia también el trabajo con fracciones y podemos utilizar, por ejemplo, la escena juego para comparar fracciones, en la que se supone que cada jugador tiene una carta. Al pulsarla nos aparece la fracción correspondiente y tenemos que indicar cuál de esas fracciones es la mayor. Si acercamos el ratón al número, vemos que aparece en la gráfica correspondiente a esa fracción, a modo de ayuda. La respuesta aquí en este caso sería el jugador 3. Comprobamos, continuamos y así podremos seguir haciendo el juego. En la actividad 2 es muy similar, pero en este caso lo que se pregunta es cuál es la carta que se acerca más a la unidad. En este caso es la que tiene el jugador número 1. Comprobamos y continuamos. También los números decimales aparecen en cuarto de primaria y por lo tanto puede ser interesante utilizar alguna de las unidades del proyecto Canals para practicar con decimales. Por ejemplo, tenemos un juego de tablero con decimales. Al abrir esta escena aparecen tres números en la parte superior, tres números decimales que tendremos que situar en el correspondiente lugar, en la correspondiente caja, en la parte inferior, siguiendo el laberinto. 0,1 estaría aquí porque es menor que 0,2. 0,5 estaría aquí porque es menor que 0,6 y mayor que 0,4. Y 0,8 estaría en este caso en esta caja. En geometría, por ejemplo, tenemos alguna unidad también. Por ejemplo, un puzzle se trata de construir en el primer nivel simplemente un anillo de color amarillo girando los hexágonos y situándolo en el punto correspondiente. En el nivel 2 es muy similar, ya en este caso se trata de hacer un anillo rojo y tendríamos 4, aunque uno está fijo. En el nivel 3 ya tendríamos 5 hexágonos y con ellos construir el anillo del color que se nos indique. En el nivel 4 lo mismo, pero tendríamos ya 6 y sería por lo tanto ya un poco más complejo, por ejemplo en este caso hacer un azul. Y en el nivel 5 hay tres problemas en el que tenemos que construir un anillo de un color azul y otro de un color amarillo, por ejemplo en este caso, girando
las fichas hasta conseguir que estén conectadas, que estén los colores conectados. Bien, el problema 2 es muy similar y el problema 3 muy similar, son problemas similares en todos los casos. No nos vamos a parar en estas escenas, puesto que es muy interesante que la practiquen los niños. Tenemos también una escena de cuadriláteros. En la escena de cuadriláteros, en este caso, elegimos uno de estos 9 polígonos y hay que indicar cuál es su nombre, el nombre del polígono que se obtiene al cruzar estas dos figuras, estos dos objetos. En este caso es un cuadrado, elegimos el segundo ejercicio, en este caso pues sería un trapecio rectángulo y así sucesivamente. En la actividad 2 se nos proporciona una indicación, una condición para elegir cuáles son los polígonos que cumplen esa condición. Que todos los lados sean iguales, elegimos todos aquellos polígonos que tengan todos los lados iguales, otra condición y así sucesivamente. Lo mismo en la actividad 3, un ejercicio muy similar, en este caso referido a las diagonales, que las diagonales sean perpendiculares e internas. Y en la actividad 4, lo mismo, una actividad, pero en este caso referida a los ángulos. Puede resultar muy atractiva también la escena estimación de resultados. En esta escena, estimación de resultados, el primer problema es, cada niño y niña quiere 3 juguetes. ¿Crees que hay suficientes? Evidentemente hay más de 15 y por lo tanto decimos que sí. En el problema 2 se trata de hacer sumas y restas mentalmente. Si tenemos 42 cromos y se pierden 14, ¿cuántos tendremos después? Menos de 30, y así sucesivamente vamos contestando a los problemas que se nos plantean. En el problema 3 aparecen varios ejercicios en los que podemos practicar con los conceptos de mayor, menor, doble, mitad, cuarta parte, etc. Lo mismo en problema 4, donde aparecen diversos problemas, diversos ejercicios en los que podemos practicar con este tipo de operaciones con números. Tenemos también juegos como el juego de probabilidad, para reconocer, para entender cuál es un suceso, para entender cuál es el suceso más probable. Por ejemplo, en este caso, si tenemos 2 bolas rojas y una verde, efectuamos el experimento de sacar 2 bolas de cada vez y vamos apuntando el resultado. Cuando salen 2 rojas, marcamos en la casilla superior. Cuando salen una roja y una verde, marcamos en la casilla inferior. Así, varias veces, de manera empírica, estamos comprobando que efectivamente es más probable que obtener una roja y una verde que 2 rojas. En las fichas es lo mismo, pero en vez de ser con 3 es con 4. Serían 3 fichas rojas y una ficha verde. El ejercicio es similar. Tenemos también un diagrama en árbol. Por último, un ejercicio también divertido, a modo de ejemplo, podría ser el de recuento de datos, en el que aparece una imagen y se trata de contar cuántas de esas figuras aparecen en la imagen. Por ejemplo, en este caso, de estas aparecerían 4, de estas otras aparecerían 3. En el recuento 2, pues es una similar, pero con otra escena diferente y con otras figuras, con otras cantidades diferentes. Bien, y esto es todo. Con esto hemos pretendido solamente ver una serie de unidades, de escenas interactivas del proyecto Canals, que como ya hemos visto en ocasiones anteriores, son unidades que diseñó durante su vida docente
la profesora María Antonia Canals. En otra ocasión, en próximos vídeos, veremos otros niveles como quinto de primaria, sexto de primaria e incluso algunas unidades que tenemos en el proyecto Canals para primero de secundaria. Un saludo y hasta otra ocasión.